todos, bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta y como siempre contamos con nuestro colaborador Lo Oculto Desconocido. En este videoprograma vamos a tratar una extraordinaria evidencia, una huella que data de más de 200 millones de años. Espero que os guste. Evidencias de viajeros en el tiempo. Huella de zapato de 200 millones de años de antigüedad fosificada. El objeto enigmático fue descubierto en el año 1917 y se remonta a un asombroso de 200 millones de años. El análisis microfotográfico demostró muy claramente que tenía una semejanza considerable con la suela de cuero perfectamente manufacturada como a las de hoy en día, cosida a mano y en un momento usado por un pie humano. Las fotografías muestran las puntadas muy claramente. En un lugar era doble cosido y el giro del hilo podría ser claramente visto. En el pasado se han hecho innumerables descubrimientos enigmáticos que apuntan a la posibilidad de que seres humanos modernos hayan existido en la Tierra mucho antes de que los estudiosos sugieran. Estos enigmáticos hallazgos empujan los límites establecidos por los estudiosos en la corriente principal, desafiando todo lo que sabemos acerca de los seres humanos modernos y la vida en la Tierra. Este descubrimiento enigmático y algo controvertido fue hecho hace más de 100 años por un empleado de la Nevada Mining Company llamado Albert E. Knapp. En una carta escrita por el señor Knapp, el descubrimiento, que data del 15 de enero de 1917, dice lo siguiente: al descender la colina, mi atención fue atraída por el fósil. El fósil más alto entre algunas rocas sueltas. Lo recogí y lo guardé en el bolsillo para examinarlo más a fondo. Y en tal examen llegué a la conclusión de que se trataba de una capa del talón de un zapato que se había sacado del equilibrio del talón por succión, estando en roca plástica en ese momento. La encontré en caliza del periodo Triásico, cuyo cinturón atraviesa esa sección de las colinas. Sin embargo, hay varios sitios web que han deducido erróneamente que la huella fosilizada de 200 millones de años fue encontrada en la roca Triásica cerca de Fisher Canyon, condado de Pershing, Nevada, por John Reid en 1922. El objeto enigmático llamó la atención de varios investigadores que anhelaban analizarla. El objeto también atrajo la atención de los medios de comunicación, cuando encontramos dos informes sobre el descubrimiento en una historia del 19 de marzo de 1922 en el New York Times. Encajaría muy bien a un muchacho de 10 años. Los bordes son tan suaves como si recién cortado fuera el cuero. La parte sorprendente de ella es lo que parece ser una doble línea de puntadas, una cerca del borde exterior de la suela y la otra alrededor de un tercio de pulgada dentro de la primera. El cuero es más grueso en el interior de la soldadura interior y parece ser ligeramente biselada, de modo que en el margen de media pulgada de ancho que sale afuera, la suela es algo así como un octavo de una pulgada de espesor. La simetría se mantiene perfectamente a lo largo. Las líneas perfectas perseguidas por la soldadura y la aparición de cientos de agujeros minuciosos a través de los cuales se cosía la suela de zapato son las cosas que hacen que el objeto sea un fenómeno tan extraordinario a los ojos de los científicos que la examinaron. Varios autores llegaron a la conclusión de que la roca mostraba una capa del talón de un zapato que había sido arrastrado desde el equilibrio del talón por succión, estando la roca en estado plástico en ese momento. Además, cabe señalar que la supuesta huella de zapato estaba en un estado maravilloso de conservación, ya que los bordes del talón eran lisos y redondeados como si fueran cortados. Y su lado derecho parecía más desgastado que el izquierdo, un signo indicativo de que tenía sido llevado en el pie derecho.